O sea, existe una heterogeneidad juvenil impresionante. La riqueza de los jóvenes universitarios hoy, a partir de esta especie de disrupción que instala la tecnología. Pocos que llegan a la universidad. Reinvitar a la pedagogía a la universidad. Y que la universidad te va formando un criterio. La paz es el único camino que se puede utilizar para hacer la transformación de este país. Yo creo que es justamente lo que define el movimiento. Las palabras centrales son cultura, diversidad cultural. El consumo cultural de una parte de los jóvenes es un mecanismo tanto como para incluirse. La política pasó del ámbito de lo social al ámbito de la comunicación. Hoy lo puedo cuestionar y eso ha hecho de que se democratice mucho más el conocimiento. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Por un lado, tenemos generaciones que cada vez son más excluidas del sistema, pero que necesitan ubicar dónde actuar. Entonces, la manera de actuar ya no es los canales tradicionales, que en realidad los utilizan como sujeto voto, ¿no? Es decir, aparecen en los procesos eleccionales y después son olvidados. Y de ahí que son chicos que ocupan la calle, ¿no? Entonces, los grafitis, la estética, el discurso, la manera de relacionarse con este poder invisible, inmanente, es de manera cotidiana y de una manera frontal. Y me parece que los jóvenes de hoy vienen a expresar que el contexto, en realidad, los está llevando a instalarse en la esfera pública porque hay un agotamiento del modelo en términos de permitir la construcción del orden social. Me parece que el ciudadano tiene que ver con esta sociedad construida desde las normativas, desde los discursos institucionales, donde todos somos iguales, supuestamente en derechos y en obligaciones, pero si te das cuenta, por un lado va la ciudadanía, que es como una especie de simulación de lo real a partir de prescripciones normativas de derechos y obligaciones, y por otro lado va la población, y la población viene desde su diversidad, desde sus distintas maneras de entender su propia experiencia social, ¿no? De hecho, la ciudadanía se aprende mucho ejerciendo la ciudadanía en el interior de la familia, que es una constitución de intereses, de poderes, también de fricciones, y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte. Entonces yo creo que la familia se tiene que replantear el asunto de que está construyendo y está formando, en este caso diría, ciudadanos jóvenes que puedan tener determinado tipo de cualidades en términos de ir desarrollando una tolerancia a la diferencia cultural de los otros, sentimientos de solidaridad que puedan favorecer también lo que hace pues a mostrarla esta en situaciones de grupos vulnerables, también todo lo que tiene que ver con el asunto de ir favoreciendo determinado tipo de identidades de los jóvenes, y en ese sentido yo creo que la familia tiene que ir acompañando los procesos de formación ciudadana. ¿Qué año estás? En tercero de primaria. Tercero de primaria. Oye, dime, ¿por qué traes tu pancarta? Porque es el debate y vine con mis abuelos, mi tío y mi mamá para protestar. ¿Tú crees que es importante participar? Sí. Sí, ¿verdad? Para dar tu opinión. Claro, todos tenemos voz, ¿no crees? Sí. La otra institución que me parece que también ha tenido una gran deuda de ciudadanía y de participación es la escuela. Me parece que la escuela ha ejercido fundamentalmente su faceta de autoritarismo y poco ha abierto las posibilidades a establecer una relación distinta entre profesor-alumno, entre autoridades, profesores y alumnos, y aún entre padres de familia. Me parece que la escuela se tiene que abrir a otra forma de relación
más allá de un salón de clases donde el maestro intenta controlar a sus alumnos y los alumnos intentan descontrolar al espacio. Es una exigencia de la universidad, sobre todo si está en una universidad que está en un país, que está en un espacio, en un territorio que tiene anhelos y compromisos democráticos. Entonces, la responsabilidad fundamental de la universidad contemporánea, moderna, es la formación de ciudadanos. Tienen que preguntarse qué tipo de jóvenes son los que quieren formar en función del tipo de país que queremos o imaginamos ser. A partir de ahí entonces tendrán que diseñar no una política de gobierno, es decir, no una política de gobierno a capricho del grupo gobernante que entra al poder, como en este caso viene siendo ya el equipo de Enrique Peña Nieto, sino tienen que ser políticas de Estado que vayan más allá de los grupos seccionales y que puedan ir preguntándose qué tipo de país es el que queremos ser en función de qué tipo de jóvenes queremos formar. Y yo creo que esos dos elementos son puntos neurálgicos que debemos tener con mucha atención si queremos construir una ciudadanía de distinto calibre al que tenemos ahora. Los jóvenes han tenido y están teniendo nuevas formas de participación social, ¿sí? Y siempre han tenido nuevas formas también de expresión política. Lo que no entienden, ¿no?, las instituciones, como también esa clase política y una parte de los medios, es que ya no se circunscribe lo político a la liga con una ideología dura y fuerte, porque esas ya fueron, esas ya se borraron, esas ya. Y que una gran parte de jóvenes está totalmente desencantado de lo que tiene que ver con que ya no cree que la forma de transitar hacia la democracia o de cambiar el país es por la forma de la elección o de la participación política en las urnas. Lo cierto es que la política formal, esta que se ha convertido en una labor de profesionales, se ha ido rompiendo con el vínculo de la ciudadanía en general, pero particularmente con los jóvenes. Y me parece que esa es una realidad que no podemos negar. Nuestros políticos no hablan el lenguaje de la ciudadanía, no tienen los intereses de la ciudadanía y no luchan o se preocupan por esos intereses. Hay una serie de intereses partidistas, una serie de intereses de compartimentos de poder que se establecen y que se y donde se generan las luchas por este tipo de intereses. Y el resto de la sociedad acaba siendo la mayor parte de las veces una mera espectadora. Y yo creo que uno de los sectores que más se ha digamos, separado, distanciado de este tipo de política, de este tipo de política formal, han sido los jóvenes. O sea, no les interesa, no les gusta, lo sienten ocioso, etcétera, etcétera. Los jóvenes, en ese sentido, no expresaran en la vía clásica la participación política, pero siempre han estado, una gran parte de jóvenes, preocupados por lo social y lo político de este país. Cuando lo de la masacre de Acteal, marcharon protestando contra la masacre de Acteal, y ahí hay una participación política. Cuando quisieron desaforar a Andrés Manuel López Obrador, independientemente de que fueras afín o no a su partido, afín o no a él, la gente protestaba porque lo consideraba una injusticia negarle el derecho a un ciudadano para candidatearse. En términos de la ciudadanía y en términos de los universitarios, yo creo que hablar de universitarios tiene que ver con una ciudadanía universitaria que nos está haciendo falta. Yo creo que las universidades requerimos darnos cuenta que estamos a nivel de iguales, porque tanto profesores como funcionarios como estudiantes somos ciudadanos.
Y en el momento en el que empezamos la participación política dentro de las universidades mismas, las universidades se apanican. Ok, mi nombre es Gustavo Alfonso Morales Sánchez, soy estudiante de la Libre de Derecho de aquí de Puebla y tengo 22 años. Yo estudio en la UDLA, teatro en la UDLA, séptimo semestre. Lisbeth Gutiérrez Gauceda, Universidad de las Américas, Puebla. ¿Qué estudias? Estudiante de Ciencia Política. Jaciel Simón Ordaz, soy poblano, estudio Diseño Gráfico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero si entendemos la política como un tipo de relación con los otros, como un momento donde es necesario sentarse a dialogar, a pensar los problemas comunes y a tratar de resolverlos, yo creo que los jóvenes nunca han sido apolíticos, sino siempre han tenido una serie de intereses que los mueve en un círculo cercano, que los mueve por preocupaciones muy concretas, que los organiza en torno a ciertas actividades, ya sea esporádicamente o sistemáticamente, pero sí hay una preocupación, por lo general, sean universitarios o no, por ciertos temas. En este país tenemos un problema serio de participación y un problema serio de representación. Nuestros representantes no nos representan y ellos no saben a quién representan. Y entonces la política pudiera entenderse como esta preocupación que tienen las nuevas generaciones por un mundo que les hemos dejado los adultos bastante complejo. Y eso me parece que es un asunto que deberíamos repensarlo cuando digamos que nuestras generaciones no se mueven, ¿no? Que las nuevas generaciones no se mueven. Y yo creo que eso sucede quizá de una manera distinta a lo que nos tocó a nosotros allá por los años 70, 80, pero hay movimiento. Y quizás cuando hablo actualmente me estoy refiriendo a los últimos 10 años, porque me parece que después de la movilización del 2000, principalmente la UNAM, quedó como en evidencia que las universidades, como espacio articulador de demandas o de movimientos juveniles que interpelen a las instituciones políticas, disminuyó de manera radical, producto, me parece, que la propia universidad, es decir, el propio debate, la propia manera en que se asumen los jóvenes en la universidad es orientar su energía, su esfuerzo, su realización como sujetos en un espacio no político, sino en un espacio más bien profesional y de mercado. Me parece que las universidades públicas básicamente son las que siempre han apuntado en la cuestión de la sensibilidad social en la formación de sus estudiantes. Me refiero concretamente a la UNAM, que es así como el emblema, pues, de la universidad pública, no solo en México, sino en América Latina. Dentro de las universidades, digámosle, privadas, quizá la que más destaca justamente es la Ibero. Y la Ibero en términos de, al menos, la concepción jesuita que tienen, en donde también van privilegiando a determinado tipo de sectores de la población para atenderlos y por lo consiguiente van formando a sus alumnos pues, desde una sensibilidad, digámosle, crítica. Las universidades se han transformado en estas instituciones que preparan a jóvenes para fungir como futuros profesionales en el mercado, donde la dimensión política cada vez ha ido perdiendo mayor relevancia. Por lo tanto, me parece que la universidad ha tenido distintos momentos en términos de conformación de un pensamiento crítico o en la conformación de sujetos colectivos que interpelen a los poderes públicos. Existía una creciente narrativa institucional de despolitizar al sujeto juvenil. Es decir, como pensar que los jóvenes han abandonado esta apuesta por pensarse en espacios sociales o en países donde la justicia social sea lo que organice el orden, sea lo que organice la práctica política y lo que organice la relación social, ¿no? Esta idea de que este joven que viene como a reivindicar una sociedad más justa
se perdió en el tiempo, ¿no? Se nos extravió en la memoria y en ese sentido ya no está presente. Lo que hizo el 132 fue revertir de manera radical esa perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que es el joven del 132? Es un joven, raso, con estudios, con capacidad de decir yo soy y no soy lo que tú crees, y deja de estar hablando por mí. Es realmente una búsqueda de la verdad. Y en este lugar me parece que las instituciones universitarias muy poco han hecho. Me parece que el 132 es una cosa distinta. ¿Pero distinta en qué sentido? De que a diferencia de las movilizaciones previas universitarias, el 132 no es una movilización sectorial, no es por una demanda de educación, de respetar los derechos de educación pública, gratuita y de calidad, sino que es una es un movimiento que interpela directamente a los poderes fácticos, en primer lugar, ¿no? Y quizás algo muy, yo diría, innovador o emergente, que tiene que ver con la articulación de distintos estratos sociales para un mismo reclamo, es decir, bajar el poder que tienen las televisoras de este país para decidir los destinos de la sociedad, y lo segundo es eliminar de manera radical la cultura de la corrupción que organiza la política mexicana. Entonces nos estamos dando cuenta que la participación política de los jóvenes ha aparecido en escena pública, yo diría de manera sorprendente, fulminante, transformando absolutamente la manera de percibir lo público. Quizás porque lo público hasta este momento había sido secuestrado por el corporativismo político, es decir, había sido secuestrado por las autoridades, por el gobierno y por los partidos. Y secuestrado en términos que la manera de entrar ahí era con su permiso. Y los jóvenes dijeron, ustedes me disculparán, pero este espacio público también lo conformamos nosotros y también vamos a estar en ese lugar, ¿no? Era un gallito muy fino que el gobierno respetaba. Él con su frente en blanco, Simón Blanco se llamaba. ¡Órale, Simón! ¿Qué hubo? ¿Tú quién eres? ¡Ahuéquele al infierno! ¡Órale! ¡Ay, todo la muerte! ¡Sí, vámonos! ¡Oh, no me lleven a... ¡Al infierno con Petanera! Y me uní al movimiento porque, bueno, yo tengo una convicción política, siempre la he tenido, de toda la vida. Yo no le diría que es de izquierda, yo diría que es... que en este país las libertades de libre expresión, de libre prensa, están bastante rezagadas, y nos toca a nosotros, los ciudadanos, cambiar el ambiente y el clima político y cambiarlo a una realidad. Sí, definitivamente la universidad me ha influido bastante, tanto en el sentido de que pues estoy en una facultad de ciencias donde pues lo que se fomenta es un pensamiento crítico. Y bueno, dado que esa es la tirada, que nosotros seamos personas críticas, que seamos personas analíticas, pues eso mismo no solo es aplicable a la ciencia, que sería la naturaleza, ¿no? Sino en todo, en lo social, en lo político. Pues todo empezó en mayo, después de que los estudiantes en la Iberoamericana hicieron su protesta, rápidamente se armó la segunda marcha, más bien la primera marcha. Ese día, pues, al principio pensábamos que éramos pocos, pero el Zócalo, donde estamos ahorita, se fue llenando de gente y rápidamente nos dimos cuenta que esto era muy importante. Después me invitaron a la primera junta y pues desde ahí, la primera junta fue el próximo lunes, y desde ahí empezamos a diseñar pues las estrategias que íbamos a seguir. Cuando yo vi que los alumnos de la Ibero ese 11 de mayo pues increparon al entonces candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto, pues dije, vaya, o sea, los jóvenes, contrario a lo que muchos pensábamos, realmente se están levantando, o sea, están alzando la voz. Los principios básicos: apartidista, plural y pacífico. Y ese código de ética sigue vigente, y en todas las marchas, en todo tipo de movilizaciones, se lee y se refuerza, porque lo más importante de estos tres principios es juntar a la ciudadanía en su conjunto, no segregarla por partido o no ser violentos en la forma en la que nos manifestamos. La paz es el único camino que se puede utilizar
para hacer la transformación de este país. Ha habido una mayor participación, en efecto, o sea, ha habido una mayor... incluso se sabe por la estadística que las mujeres están llegando a niveles de educación superior mucho más que los hombres actualmente. Y se me hizo una buena oportunidad de ser parte de un movimiento estudiantil, el más grande en la historia de México. ¿Por qué? Porque comparto los mismos principios que este movimiento. Hay cosas del movimiento 132 que no son tan obvias, pero que vienen de otros movimientos. Podemos partir de, o sea, los movimientos del 68, por supuesto, del 71 y otros, pero hay un gran cambio que no se observa tan seguido: el asunto de la horizontalidad, el asunto de los no líderes, el asunto de las varias caras de hombres, mujeres o de gays dando declaraciones, ¿no? O sea, en donde no hay líderes. Eso está espejeando de manera invertida, diría yo, lo que es la sociedad mexicana adulta, llena de caudillos, llena de pleitesía hacia esos caudillos, hombres en su mayoría, con mujeres adelitas que sacrifican su puesto en la vida pública por los suplentes con los que fueron, ¿no? A veces es una pequeña limitante que tu misma familia es la que te da esa pauta, ¿no? De decir, tú no puedes estar en movimiento por tu seguridad y por lo otro. En mi caso no pasó así. Mi familia me apoya mucho para estar aquí en el movimiento. Y bueno, no queda otra más que apoyar ahorita a los compas que están, bajo amenaza, ¿no? Los adultos, realmente le partimos la madre a los jóvenes cuando empezamos a poner las teorías del siglo XX, o sea, la manera cómo deben decir y cómo deben hacer y cómo deben ir para que sea un movimiento consolidado en el siglo XXI, ¿no? Entonces, no dejamos explorar. Lo mismo de lo que se quejaban los del 68 con respecto a al autoritarismo con que se vieron enfrentados y ante el que pidieron libertad, es muy similar, pero 50 años después, perdón, medio siglo después, las condiciones totalmente han cambiado, ¿no? O sea, y no solamente han cambiado, sino que responden a nuevos retos. Es como dar un poquito, ¿no? Un granito de ti a una esperanza, porque ese movimiento es prácticamente eso, una esperanza a este país para el cambio de todo un sistema, ¿no? Un sistema que está en decadencia. Entonces, esa fue como mi gran razón. Hay una frase que es, si la analizamos bien, es correcta. Si no es hoy, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Y es ahorita ese momento en el que todos podemos participar, todos podemos decirle al gobierno, no te mandas solo, estás para servir al pueblo, ¿no? Por otro lado, la universidad en general, pues también, asimismo como muchas otras instituciones, pues tiene ciertas cosas con las que muchísimos estudiantes no estamos de acuerdo, en el sentido de que, pues vaya, como en todas las instituciones en estos momentos en México, pues hay corrupción, y también vemos dentro de esta indignación ante dicha corrupción, estas ganas de combatirla, y no solo a nivel universidad, a nivel local, sino a todos los niveles que sea posible. La otra es que empieza el asunto de la descalificación mediática, o más bien sigue la descalificación mediática. Y lo que ha tenido, la narrativa o el discurso del PRI es que siempre ha descalificado cualquier movimiento social, y en especial ha descalificado cualquier protesta estudiantil juvenil. Acuérdense cómo los descalificaron a los del 132 luego, en términos de que eran poros, de que no eran estudiantes, que eran infiltrados, que eran pagados. Y es la misma, digamos, de forma y manera que han actuado. Cuando los del 68 dijeron una narrativa muy parecida, pues ni son mexicanos, son comunistas, le pagan los cubanos, quieren desestabilizar el país y demás. Entonces, pues, ha sido revitalizante, decidí entrar y, pues vaya, ha sido un sinnúmero de experiencias en las que hemos tenido acercamiento con todo tipo de personas,
y pues hemos recibido todo tipo de críticas también. Y bueno, siendo que somos un movimiento plural y un movimiento que está a favor de la verdad, pues creo que no nos queda más que recibir las críticas y pues desechar lo que no nos sirve y aprovechar lo que nos pueda servir para irnos puliendo y para ir mejorando. Entonces estamos en un momento histórico fundamental de coyuntura que nos está permitiendo mostrar a las universidades que lo que hacemos tiene un sentido y que tiene un sentido muy importante. Si no lo hacemos ahora, estamos realmente no respondiendo a lo que nos está pidiendo la historia, mostrar que la educación tiene sentido. Lo que hace tan vivo al movimiento, lo que me motiva más, es la discusión constante de nuestros objetivos, porque se discuten a diario, y la discusión constante de cómo está el país, cómo está el estado y cómo está la ciudad, y también la valoración de cómo estamos nosotros. Siento que este movimiento me ha ayudado a ver, no, ya no digamos otras realidades, a otros compañeros universitarios. Ha servido para amalgamarnos todos en una figura que es los estudiantes. No los estudiantes de la universidad privada o pública, sino los estudiantes por sí mismos. Es una juventud que toda ella, desde el pobre hasta el más elitista del que podamos hablar, está enfrentando una condición juvenil de ya basta. Y yo creo que la diferencia entre los movimientos que se están dando en el Cono Sur o en Grecia y demás, en donde la especificidad por la educación, por algo muy específico de los universitarios, es lo que se está luchando, aquí se está luchando un ya basta del ser mexicano. Es un asunto que tiene que ver con una posición histórica de los jóvenes que me parece importantísima. Yo les agradezco a los jóvenes el que lo estén haciendo. El movimiento ha logrado esto, esta participación de gente, de niños, de mamás, de jóvenes, de mucha gente que se quiere involucrar en un país mejor, en una ciudad mejor, incluso viendo lo local. Gente que vino estuvo siempre con un espíritu interesado por la información y por la convivencia. Escuchábamos unos a los otros y creo que se logró lo que se buscaba, que era el estar informados y que esto fuera pacífico. Entonces creo que fue un evento exitoso. Soy 132 porque creo en una transformación de mi país, porque creo que como jóvenes somos la fuerza y podemos hacer el cambio nosotros. El movimiento en sí no creo que va a ser muy diferente a lo que hemos tenido como movimientos. Querría que lo fuera, pero tendría que ser algo, que pasara algo muy, muy, muy diferente para que lo fuera. Pero sí pienso que va a generar nuevos movimientos y que sobre todo está dando ya una esperanza en la juventud y sobre todo una forma de exigencia hacia los jóvenes. Ha habido fraude tras fraude tras fraude. Basta, ya basta. Los jóvenes estamos hartos, estamos decididos a cambiar el país. Si estos señores que tienen el poder no lo cambian, nosotros los jóvenes desde la calle, desde estos movimientos, cambiaremos al país.